Bueno, te cuento que la Casa de la Juventud tiene muchísimos años de historia en Plotier. Durante el gobierno anterior, la Casa de la Juventud, digamos, fue, empezó a ser ocupada para otras, eh, para otras áreas del municipio y dejó de ser el espacio, digamos, que tenían los chicos para poder venir a disfrutar, digamos, de un espacio únicamente para ellos. Cuando nosotros comenzamos la gestión, bueno, tuvimos también este problema. En realidad, eh, habían varias oficinas, porque el salón es bastante grande, habían varias oficinas que ocupaban este lugar y eso motivaba, digamos, que no podíamos hacerle el espacio a juventud, a la dirección de juventud que realmente correspondía. Así que bueno, después de un arduo trabajo de dos años y medio, de buscar nuevos locales, alquilar, durante todo un proceso que para nosotros es bastante corroso por la situación financiera que tiene el municipio. Logramos nuevamente liberar la casa con el intendente, que era uno de los propósitos principales de su campaña. Vos sabéis bien que el intendente, digamos, venimos de la docencia con él, así que, digamos, uno de sus mayores objetivos a lo largo de su gestión siempre es trabajar con los jóvenes y estar al lado de los jóvenes. Así que esta era una idea y un sueño compartido con él de volver a, a darle a los chicos de Plotier el espacio de la Casa de la Juventud. Así que bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr en junio de este año. Digamos, hay una serie de chicos jóvenes que trabajan, están las chicas que son reinas y princesas, y mi simpatía de Plotier. Entre todos ellos, digamos, vienen y, y generan eh, diferentes actividades en la Casa de la Juventud. Pero bueno, lo más importante es que este espacio que fue creado para los chicos de la localidad vuelve a los chicos, digamos, vuelve a los jóvenes. Tienen un espacio para la contención. Eh, todo, como, eh, todo lo que es internet, todo lo que es ping-pong, clase de apoyo, eh, al mediodía un refrigerio caliente, justamente para los chicos que viven lejos y que no pueden ir y volver a, a la casa, eh, diferentes talleres como el de guitarra, taller de ping-pong, eh, taller de artesanía que se están realizando en la Casa de la Juventud. Eh, como novedad y algo muy próximo que sería bueno recalcar, perdón, es el tema de trabajar con el área de discapacidad, es decir, todo lo que es talleres para adolescentes y adultos eh, con discapacidad, y lo que es el arte y la música en vivo.